continuarán los cierres viales en el municipio de Boca del Río. Sin embargo, por cambios en las restricciones, en color rojo continuarán los eventos masivos con aforo máximo de 30%. El alcalde Humberto Alonso Morelli recordó que a través de Tránsito del Estado se promovieron 3 cortes viales. Son los cierres que se han estado de manera frecuente haciendo cuando hay algún tipo digamos que emergencia con el tema del COVID, cuando incrementa o que cambia el semáforo. Se han cerrado estas 3 vialidades y en este momento están cerradas. Recordó que a través del decreto estatal se cambió la restricción del semáforo para las actividades económicas. En cuestión de servicios, que es prácticamente donde engloba la mayoría de las actividades económicas de la ciudad, que son centros comerciales, hoteles, restaurantes y prácticamente todo el comercio, en rojo ya va a tener una afluencia máxima, un aforo del 30%, y en el caso de eventos masivos, también un aforo máximo del 30%. Antes estaba en aforo cero. El presidente municipal reconoció que 2021 también es un año difícil. Sin embargo, la actividad económica se mantiene y los cambios en las restricciones permitirán que no haya una nueva parálisis comercial y de servicios. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.